Pablo, si sos familia tipo, cuatro personas, vivís en la ciudad de Buenos Aires, pero además sos inquilino, necesitas un volumen de dinero importante para vivir. Exactamente. Hizo un cálculo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, calculando esto que es una suerte de índice inquilino. ¿Cuánto necesita una familia tipo, dos adultos, dos menores, para vivir en la Ciudad de Buenos Aires? Y surge esta cifra, 50.780 pesos. Esto es una suerte de corrección de lo que es el índice de la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires, que mide el nivel de pobreza. Pero nosotros siempre aclaramos que la canasta básica no incluye el alquiler. Entonces termina siendo un índice incompleto, porque es, bueno, ¿cuánto necesitas en materia de alimentación y en materia de servicios para no caer debajo de la línea de pobreza? Es comer y vivir. Claro, pero termina siendo una medición incompleta porque no está previsto, no está incorporado dentro de este índice de canasta básica el componente del alquiler. Entonces, cuando vos sumás los casi 31.000 pesos por mes que necesitas en materia de alimentos y servicios para no ser pobre, más el alquiler de un departamento de tres ambientes para una familia tipo, por ahí te da 31.000 de canasta básica más casi 20.000 más del alquiler. Y eso termina dando esta cifra de 50.780 pesos. El dato al que llega, además de este número, la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, es que solamente, y escuchen esta cifra porque es tremenda, un 40% de los hogares que alquila la Ciudad de Buenos Aires tiene ingresos superiores a los casi 51.000 pesos que hace falta para no ser pobre. Bien. Lo que nos deja ese 60% al descubierto, ¿no? De manera terrible, tremenda. Ahora, lo que está ocurriendo a partir de esto, además, es que lo que hacen muchas familias es mudarse. Claro. Entonces, surge que hay más de 60.000 familias que en los últimos meses se fueron de la capital federal al conurbano. Banfield es una de los barrios donde más gente se está yendo. Lomas de Zamora, también Vicente López, es en promedio 40% más barato alquilar hoy en un barrio del conurbano cerca de la Ciudad de Buenos Aires que hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires.